Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de Zona de Fugitivos. Si es primera vez que está por este canal, les recomendamos que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un video o un episodio nuevo. Mi gente, como ustedes saben, ayer sucedió una noticia triste y lamentable sobre el asesinato del cantante de música urbana conocido como Pacho, el Antifeca. Y hoy en su Instagram se ha publicado lo que es un mensaje donde también se ve lo que es una foto animada de Pacho el Antifeca con Jesucristo y unas balas. Se ha dicho mucho sobre que posiblemente puede ser una guerra, se ha especulado mucho, pero no sabemos qué es lo que quiere decir esta imagen. Pero sí, la publicación, el escrito que han dejado en la página de Pacho en Instagram, dice: nadie es eterno, eso está claro, pero siempre Pacho vivirá en nuestros corazones por ser ese ser de luz que siempre fue y es un grande se nos va. Pero lo más importante es que será eterno en nuestras memorias y corazones, porque esa huella enorme que marcó nadie la borrará, pero nadie. Imposible olvidar a alguien tan especial y a alguien tan amigo como lo era Pacho. Tu legado sigue aquí, tu familia y equipo de trabajo no dejará morir tu música, porque todos sabemos que hacías música de corazón para tus fanáticos, porque eso era lo que amaba, hacer música. Esa es la información, mi gente, que se ha publicado en lo que es la página del ya fallecido cantante urbano Pacho el Antifeca. Así que, mi gente, esta es la información. El link de esta información la va a tener aquí en la descripción de este nuevo episodio. No olvides suscribirse, activar la campanita. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Zona de Fugitivos.